seguido hay una recollita ahí en el centro, una recollita enorme. Y dice que se soltó un señor ahí, pero su esposa se llamaba Lola. Entonces le gritaba, sácame mi Lola. Y entonces él se quedó así en rojo. Y hay otros que dicen que había muchas casitas de zacate. Como de puro zacate, y no había otro. Por eso le llamó el zacate. Para papá no tiene que llegar, todo al que tenga. Usted está tonale nigan shogon kaki. Usted pagiles niga tequia higa marimba. Nigan kaki usted está tonale tequia mi cafetal. Qué bien, buenas noches. Qué sí, qué bien. Está tonale pampa. Ni me vaya a ver más tequila. Pasa a tomar un poco de agua. Ah, sí, ahorita. Bueno, yo ahorita no. Señor, choca. Choca porque me da un pase que cava. Porque se haya en celce. Y es un poco choquilito. Y donde yo le vino, como que ni con él. Y es que no te más equita, ¿sabes? Que no te más equimale, ¿viste? Como que en con él se que más rico, si es que más chilito. Y donde yo le igual, con que más chilito se que más rico. Mi pareja aquí. Este es se llama Tlayuli, Tlayolitía. Tlayole es como nacer, hacer que nazca, otra cosa. Hola, los niños con este nacen, con ese vivimos. Nos decía abuelito que no haya carne, que no haya frijol, que no haya sal, pero la tortilla que haya, así la comemos y ya vamos a estar vivos. Poshavak, Kostik, Istek, Teneshtik. No tenés con el acto que se trompa siempre tenés tan mero, a mero nuevo. Con más que. ¿Con qué hacemos o cómo? ¿Qué usos? Varios. En atole, en memelitas así, gorritas, totopo, en atole quemado, atole negro, chocotamal, ellotamal, tamales de frijol, tamales de carne. Muchas maneras se utilizan para las tortillas. Y entonces ellos te tocan y vayan. Y en de Matlacualti, mayato mía orgánica, mayato saunca orgánica, basta celí. La tierra es importante porque de allí comemos, de allí comen los niños, nosotros somos los ancianos, los jóvenes, todo. Allí se va todo. Ya hice mi masa. Asha Machtitisiske. Zuleima. Zuleima. Soy Zuleima. Los chitales así ponen la cruz en la tierra. Y ayer yo lo hice, pero nomás acá. No, yo no voy al campo. Unos que van al campo. Los señores sí van al campo, pero ya no hay muchos. Sahuman la tierra, ponen una cruz y ponen de ofrenda un pollito, lo entierran. Y atole, tortilla, tamales, allí lo entierran. Entonces ese es el Xochitlales. Ajá. Que hace más el Padre Lirio de Tehuipango. Thank you.
tenemos nadie acá, no tenemos pan de dice. Es que este tiene, salen las tortillas más blandas, aunque sea ya las vas a recalentar, salen más blanditas. Y que el aguajeño, rebeño, ya no es igual. Así que en chismos que me saca. ¿Tenemos a contarles que tenemos mamá para que peces? Que yo sí sé echar tortillas. Está tirado un maíz, es que a futuro nos va a faltar de comer. No hay que dejar tirado ni un maíz, porque si no, este nos va, nos enseñará, abuelita, nos va a dejar sin comer en algún tiempo. Entonces, todos aquí no tiramos el maíz. O le damos a las gallinas lo que sale de la cabecita de la mazorca, o lo sembramos o lo ponemos en esta mazorca. Y nada se desperdicia. El ser humano vivía en las cuevas y era nómada. Entonces, en aquellos tiempos, el ser humano se encontró con esta planta de maíz que tenía características muy diferentes a lo que tenemos en la actualidad. Nos estamos refiriendo a un ancestro que está documentado, es el teosintle, que todavía existe en algunas regiones de México, particularmente en el centro de México, y que es una planta que parece se parece más al trigo que a lo que es hoy el maíz. En este caso, la semilla del maíz, el que ya está domesticado, no cae directamente al suelo. De tal suerte que en la actualidad, si el maíz no es cultivado, este se pudiera perder, ¿sí? Necesita del hombre forzosamente para continuar su ciclo de reproducción o multiplicación. Hay que estar cuidando, hay que estar bueno, viendo, pues ir a ver si no ya se cayeron la milpa, hay que levantarlos o hay que cortarlos. En México, desafortunadamente, se está perdiendo los nichos ecológicos. Cuando yo hablo de nichos ecológicos, son espacios bien delimitados de superficie en el cual se cultiva una raza o una variedad de maíz que es endémica y que ha sufrido el proceso de selección que le dan los productores por los usos que ellos tienen. Y los jóvenes quieren perder como nuestro idioma en agua, nuestros vestidos, pues ya no quieren usar. ¿Por qué se da esta pérdida de los nichos ecológicos? Porque ahora los hijos de los productores o de los la gente que siembra o sembraba el maíz se está migrando ya sea a las grandes ciudades o bien al extranjero y se está abandonando el campo. Entonces todas aquellas semillas de los criollos o de las razas ya no están siendo resguardadas. Hola. Los jóvenes se cambian, ellos ya no es de antigua, pero el maíz no se cambia, el agua no se cambia. Que le echen las ganas, que estudien y que no se avergüencen de trabajar la tierra. Y por eso yo a los muchachos de nueva generación, pues que vieran eso, porque yo veo que pues ahora es la ambición pues de comprar, de producir más, y no es el chiste que daña la salud. Los transgénicos han sido modificados con el ánimo de que sean resistentes a plagas y a enfermedades. Transgénico hay que estar comprando del pareo, pues si vas a sembrar, vas a comprar. Y la semilla de nosotros no. Si este año no se puede sembrar, hasta el otro año aguanta la semilla. Entonces es la ventaja, que no hay que comprar. Si no hay agricultor, no hay maíz. Entonces estamos abriendo las puertas hacia las variedades o los híbridos que desarrollan las compañías, pero que no obedecen a ninguno de estos usos que el productor está
necesitando, ¿no? Nosotros compramos, pero también para los animales. Y nosotros, ¿sabes? Cuando tenemos la ojera de no desgranar, pues ahí está lo que hemos comprado, lo que vamos comprando. Pero casi somos autosuficientes en maíz. No digamos todos, pero unos cuantos sí. Estaba hablando a mi señora que aquí en la sierra o aquí en nuestro lugar, en toda la región, no se va a acabar la costumbre de sembrar, porque nosotros siempre yo pienso, le dije que es un trabajo a sembrar, es un trabajo. Entonces si se acaba el trabajo, o sea, si no se siembra, se acaba el trabajo. Con eso nos sostenemos el maíz, o no sé, las flores o todo. Entonces no se piensa, es una costumbre que no se va a acabar. Sembrar no se va a acabar.